Un saludo muy especial en este día 3 de mayo a todos los seguidores por las líneas del Twitter, por las estaciones de radio, Onda 5 en Bucaramanga, Dulce Estéreo, el Sistema Melodía en el Valle. A todos muchas gracias por estar acompañándonos en este conversatorio que voy a iniciar, Gardia Zaval, si usted me permite, con buenas noticias. Mire, bueno, bien pueda. Vea, Nacional juega hoy en la Copa Libertadores contra Huracán 7:30 y creo que tiene con qué pasar. Y esa es la fe de todo el mundo. ¿Esa es buena noticia o es temor de noticia? No, ¿cuál temor? Buena noticia, hombre, porque Nacional ha venido jugando bien. Pero mejor noticia, la del equipo de los obreros, el Leicester, campeón de la Liga Inglesa. ¿Cómo sería la borrachera de esos obreros de ese pueblito ayer? Yo me lo imaginaba. Claro. ¿Oh? Y hay imágenes hoy de la BBC mostrando las celebraciones. Pero como usted desconfiado, dirá que no vale la pena ganar un campeonato en el escritorio. No, es que no lo ganó en el escritorio. Dependía de un resultado y no se dio, empataron ellos, Chelsea, Tottenham, y quedó campeón. No, además fue un partido muy bueno porque los del Chelsea se demoraron para meter los dos goles. Bueno, y hoy tenemos a doña Katherine Ibargüen aquí en Bogotá en una presentación, en un lanzamiento de un producto. A propósito de Katherine, yo creo que puede ser o debe ser la abanderada de Colombia, pero me dicen en el Comité Olímpico Colombiano que vía telefónica por el sistema de Claro, usted hace una va votando a ver quién finalmente gana. ¿Eso qué día lo escogen, doctor Peláez? El 30 de junio, 30 de junio. Ah, no, todavía no se ha corrido la Vuelta a Francia. Ajá, no, pero bueno, tranquilo, señor. Mire, y empiezo. Yo creía que Ecopetrol solo estaba en el área del petróleo. Sin embargo, decidió meterle más plata, 140 millones de dólares más, a un proyecto que se llama Bioenergy. Y póngale cuidado a los datos que le voy a dar antes de que usted brinque. Son 20.000 hectáreas, de las cuales han sembrado en caña 14.000. Pero este dato se me llama la atención, García Sábal, que cortar, alzar y transportar la caña en ese sitio vale 26.000 pesos la tonelada y que en el valle vale 33.000. Y que los arriendos que paga Ecopetrol o esta compañía Bioenergy son de 635.000 por hectárea, y que en el valle arrendar la hectárea vale 1.3 millones de pesos. ¿Eso es cierto? No es cierto. Lamento mucho. ¿Usted tiene arrendada hectárea, pues, para que hable con propiedad? Sí. En el máximo caso, en el Valle del Cauca, el precio por hectárea arrendada es de 200.000 pesos. No, pero ¿cómo así? Así, tal cual. Pero si esto salió de Ecopetrol, dice... Pues llevan hace muchos años sembrando caña. Lo que pasa es que allá la van a gastar toda en etanol. En etanol. ¿Y los otros subproductos los van a perder? Ah, no sé, sí, será. Pero no, esa ha sido una crítica desde que comenzaron a sembrar caña hace mucho tiempo. En el llano, ¿no? Sí, además allá hay un problema. Allá es con zafra. Porque si usted no utiliza las épocas de verano para cortar la caña, ahí sí les vale millonadas sacar la caña de esos barriales. Bueno, aquí ya tenemos la primera discrepancia con la información de Ecopetrol, que aspira a que este negocio le genere ventas por 200.000 millones al año. Pero ¿sabe cuál es el rollo, Iván? Perdón, García Zaval. Hay una empresa española, Isoluz, que sacó la mano, pero entró en pleito con Ecopetrol o con Bioenergy. O sea, que lo que iba a costar, póngale cuidado que aquí está el varillazo. Sí, claro. Lo que son va a costar 350 millones de dólares, vamos en 750. Es decir, esto va camino de reficar. Es que llevan como 3 años con esa siembra y la caña se recoge cada año. Ah, ¿en el valle recogen cada año o cada 6 meses? Sí, cada año. ¿Ah, cada año? Sí. Entonces, señores, hablando de reficar, García Zaval, hoy ya se encontró el político en el Congreso sobre ese tema, ¿no? Bueno, ojalá que se conozca algo, porque con esos enmermelados que hay en el Congreso de la República, que no se dieron cuenta de los detenidos desnudos en la estación de Puente Aranda, y con esos machistas uribistas que tampoco se quisieron dar cuenta de esa violación de la policía a los ciudadanos, pues uno ya sabe a dónde irán a parar. Pero hable de los santistas también, porque habló a los uribistas. ¿Y los santistas qué harán en el Congreso? Enmermelados, son los primeros. ¿Todos? ¡Claro! Bueno. Oiga, esta sí es la máxima. Vino un periodista, supongo yo, chef, que se llama Ignacio Medina. Creo que trabaja para El País de Madrid. Vino a Bogotá, se estuvo 4 días, y le dio por recorrer los restaurantes recomendados.
los costosos y de dedo parado. ¿Y sabe qué dijo? Ninguno sirve, solamente hay uno de una señora Leo Espinosa que pasa la prueba. Los demás no son sino carreta. O sea que nosotros, Gardiazabal, yo no sé si los chefs protestarán, porque a muchos los veo en televisión dando, enseñando. No, pues que ahora les dio la moda por hacer programas de chef. Sí. Y entonces esos chefs, en vez de enseñarle a uno a cocinar, están es compitiendo a ver quién hace más rápido la comida. Y el que haga rápido la comida, pues le queda maluca. Pues sí, de la ay, no hay como el horno de leña, ¿no? Ahora, ¿no? Quiero contarle a los oyentes que yo intento conversar con este señor muy temprano, pero escuchen la disculpa. No, es que tengo que sacar a los perros. Si no, no nos deja, sino en el fondo siempre se oyen unos pajaritos que me da pesar largarlos. Ah, es que también los tiene allí guardados. Muy cerca, pero obviamente hay que alimentarlos a lo largo de su existencia. ¿Y los perros cuántos son? Pues son dos gran daneses, dos malineses y tres chihuahuas. Bueno, su destino es montar una perrera, ¿oyó? Vea, póngale cuidado. A ver. Ah, nuestro paisano el Negro Martínez otra vez lo enredaron, ¿no? Bueno, lo sentenciaron. No, lo desenredaron y lo enredaron. Porque él definitivamente es el gran perdedor. Acabó con todo su poder político, no le dejaron absolutamente nada. Y ayer lo sentenciaron a 4 años por cohecho. Sí. Y le dieron libertad condicional. Pero la Corte Suprema no lo dejó salir en libertad porque todavía están investigando un caso de otra naturaleza. Hola, pero Gardiazabal, para un momento. ¿Quién le da la libertad condicional? ¿Quién le dice puede salir en libertad condicional? ¿Un juez? Un juez y un tribunal. Y después la Corte dice, no, ustedes no pueden. No, sí, usted todavía no puede largarlo porque aquí nos debe algo. Hola, pero los jueces, ¿será que no saben? ¿No están enterados del mecanismo de eso? No, sí están enterados, y pero tienen que decretar la libertad. Entonces decretaron libertad condicional, pero obviamente antes de darlo en libertad tienen que consultar a las otras partes. Entonces el hombre perdió lo de Buenaventura, ¿no? Era el elector mayor de Buenaventura, ¿no? Y del Valle del Cauca. Ay, ah, sí, sí, claro. Eso fue arrollador. Y varios políticos se acogieron a su sombra, ¿no? Sí, pero no sobrevivió ninguno. ¿Ninguno? No, esto ha sido una hecatombe. ¿Seguro? Sí, bueno. Señor. Mire, ya hay 3 empresas buscando comercializar la marihuana con fines medicinales. Le hago la pregunta, ¿quién otorga la licencia? ¿O eso irá amarrado a la famosa dosis personal? No, doctor Peláez, no, confunde, esto es un negocio. Sí, yo sé. Este es un negocio y van, no solamente van a ir las 3 que ya se conocen como Canalivio. ¿Así se llama? Sí, sino ya. Que vienen para la marihuana medicinal, vienen otras más que seguramente estarán pidiendo permiso. Hay que llenar 3 permisos. Primero, conseguir una certificación para poderla cultivar, obviamente, ¿no? Y ya. Cultivarla en un encierro determinado, que la gente no vaya, toda esta cosa. Y que tengan una auditoría. La segunda, que tienen que conseguir un permiso del INVIMA para ver si los ungüentos, las gotas o las pastas que saquen de marihuana puede hacerlo. Y la tercera, conseguir un permiso de exportación e importación, porque el gran mercado va a ser por fuera. Es que por lo menos vamos a vender una marca, decir marihuana Colombia, ya todo el mundo sabe que es o la Moño Rojo o la Creeping. La Golden. O la Golden. Sí, entonces, en esas condiciones vamos a vender marca y vamos a tener un producto mejor para exportar. Pero eso también no estimula a los que, independientemente de eso, los campesinos están sembrando, hacen acopio de la hoja y la venden. No se porque aquí, dentro de la reglamentación que yo conozco hasta ahora, sí, es en recintos perfectamente cerrados y sí, con auditoría. ¿Cómo es que me dijo que se llamaba la empresa Canalivio? Canalivio. Es que yo creo que Canalivio ya tiene la pomada de marihuana, ¿sabes? Sí, claro, yo me la he untado. Yo me la he untado y sirve. Sirve para esos pies. ¿Será que adormece? No sé, pero quita el dolor. Ah, bueno. Mire, le tengo otra. En Ibagué preparan, ¿usted sabía, una consulta popular por el asunto de la minería? Sí, doctor Peláez, en el Tolima en general no quieren la minería. Detrás de eso han estado siempre los Jaramillos. Uno de ellos está ahora de alcalde de Ibagué, pero ellos han sido los líderes políticos. Ah,
¿Ha sido gobernador también? Sí. Ha sido gobernador. Ellos no han querido. Sí, ah. Ese fue uno y el otro fue gobernador y senador. Ellos no han querido la minería y han liderado eso a lo largo del tiempo. De pronto tienen razón y quieren legalizar esa protesta con un referéndum en donde los habitantes de Ibagué van a decir sí o no a la minería. Porque siempre se habló de Cajamarca, ¿no es cierto? Y es que de la en Cajamarca Gol. Es donde frenaron. La Gol. La Gol, porque para la, no, la Gol no, la Ashanti Gol. La Ashanti Gol. Sí. Bueno, vamos a ver en qué termina la, no tengo la fecha para la consulta popular. Óigame, el túnel de Crespo usted hizo fieros cuando lo inauguraron, sí, en Cartagena. Llegaron las primeras lluvias y hay filtraciones. La pregunta es, ¿esas obras tienen interventores? Sí, claro, y ayer salió la interventora a explicar detalladamente que el agua se les está entrando por una caja de comunicaciones de algunas empresas de teléfonos. Ah, que, o sea, que entonces ellos tienen la obligación en las próximas 24 horas de sellar absolutamente todo eso y de corregir la caja. Lo que tienen que también corregir es el agua que rodea a Crespo, porque no le dejaron salida, no le dejaron caída al mar, y entonces esas palmitas que habían sembrado allí también se inundaron. Hola, y hablando de inundaciones, Gardezábal, mire, está incomunicado norte de Santander con Arauca. Las lluvias son impresionantes. Y creo que en el valle también hay inundación. Hay 14 municipios, creo, que están en problemas con las lluvias. Es que ¿no? Sábado y domingo llovió bastante por esta zona. ¿Sí? Señor. Nosotros vamos a los extremos, ¿no? Sí, vamos de un lado al otro. Oiga, no se olvide leer lo de Ignacio Medina sobre los restaurantes de Bogotá, ¿oyó? Bueno, mire, señor, como habíamos prometido ayer, usted trae tres en el tintero. No, pero antes de eso, doctor Peláez, hoy se encontró que el señor apareció una fotografía de la posesión de Dmitry Saninovich. Sí. En uno de los viceministerios. Yeah. Y obviamente empezaron a escribir por las redes sociales diciendo que seguramente de dónde lo habrían sacado. Usted recuerda muy bien cuando la Nestlé llegó a Bucaramanga. Sí, señor. Dentro de esos llegaron estos yugoslavos, el señor, la familia Saninovich. Este es un nieto hoy de los primeros que llegaron a Bucaramanga. Es un tipo bastante inteligente. Y el valle se siente orgulloso, así se llame Dmitry Saninovich. Hombre, ya que usted mencionó, permítame, porque hay que meter la cucharada. Usted no está en el fútbol. En América jugó un jugador yugoslavo hace muchos años, Tony Franjic. Y hay un señor, usted sí lo debe conocer o recordar, Catalení, que también vivió en Cali y trabajó también en cerca al tema del fútbol. Bueno, sí. Trajo el timbre para identificar las tres que se le van quedando. No, pero pare, pero esto que parece una cosa de tranvía, hombre. No encontré una más sencilla. Compré una bicicleta, que esas traen el timbre. ¿Se acuerda el timbre? No, ya las bicicletas no traen ese timbre. Hay que ir a comprar el timbrecito de hotel. Mira, claro que usted no es amigo de los curas, pero a ver si algún monaguillo saca de la iglesia la campanilla y se la da a este. Uy, no, qué horror. Bueno, ¿la primera cuál es? La primera, doctor Peláez, es la de los ganaderos del Casanare. ¿Qué pasó con ellos? En la revista Ganadera del Casanare presentan un editorial con una denuncia terrible, detalle a detalle, de cómo el abigeo se ha apoderado del Casanare y no hay forma alguna de que las autoridades de policía, ni el ejército, ni toda esa gente que está en ese plan pueda pararlo. ¿Ah? ¿Y ese robo de ganado para dónde va o qué? No, pues lo sacan para Venezuela, lo sacan para el mercado del mercado de contrabando, y lo que ellos dicen es que hacen las detenciones y a la semana ya están los abigeos nuevamente por fuera, y que eso pues obviamente está generando que muchos hatos ganaderos se queden ya vacíos de ganado. ¿Sabe qué? ¿Ah? A propósito de eso, Cardenal, me contaron que en Pasto hay un alto consumo de productos ecuatorianos. No digo que sea contrabando, pero yo no sé. ¿Será que son más baratos? Pues traerlos de Ecuador? Allá están en dólares.
eso. ¿Ya? Pues, sí. Y debería ser el negocio al revés, exactamente, ¿ya? Pero me dicen ¿Por que no. qué? Porque el negocio es al revés. Sí, pero bueno. Segunda. ¿Se le abrió la campana? No, doctor Peláez. ¿Sí? En Fenalco, Barranquilla, ¿ya? Ha aparecido una fórmula muy increíble después de que los nuevos miembros de la Junta comenzaron a requisar. Apareció que el director de Fenalco Barranquilla pues hizo muchos gastos. Uy, cuando... pero no, se le fue la mano, yo sí. ¿Y como... qué? ¿Lo echaron? No, sí lo echaron, pero lo echaron después de que se dieron cuenta que los gastos no eran todos para Fenalco. Ah, no. No. No, pero es que no. El roba sí es una cosa terrible. Hombre, antes de que me dé la tercera con esa estrafalaria música, le quiero decir que la policía de Bogotá ha ofrecido una recompensa de 20 millones para localizar a un joven que en el día de las marchas en la Plaza de Bolívar disparó, creo que dos o tres veces, contra la policía. Es increíble, armado el tipo Gardiazabal, y se contoneaba por la plaza con cachucha, gafas negras. ¿Ah? Gracias a las cámaras lo tienen, pues por lo menos identificado, ¿no? Pero el general Nieto no lo vio. ¿Cómo que no lo vio él? No, si tiene él, que haber visto el video. Emitió un Twitter el 1 de mayo, ¿sí?, que decía muy claramente que él no había, que muchas gracias a los trabajadores y trabajadoras, damos un parte de normalidad de un buen comportamiento en el día del trabajo. Gracias. Hola, Gardiazabal. Es decir, que él no ve, por eso que no vio los desnudos. No, ay, no moleste a los desnudos. Mire, me dice la paloma. Ah, yo le digo, en ese caso, cuando usted le dispara a un policía, el policía tiene derecho a defenderse. A defenderse. Sí, claro, y lo que pasa es que los policías del general Nieto se supieron defender de esos encapuchados que tiraron piedra. Pero pues hay que tapar, en fin. Piedra y bala, ¿no? Señor. Y la tercera, los 26.000 del Baloto. ¿Qué pasó con ellos? Se los ganaron en Belén, Boyacá. Y parece ser, según la historia, que la señora que los vendió no vendía muchos y tenía idea de a quiénes les había vendido. Y los fue llamando uno a uno hasta que llegó el ganador. No. Resultó ser un muchacho, compraventero de ganado, conocido por todos, y el muchacho armó la fiesta y es el primer ganador de Baloto, que le dice a todo el mundo, yo me lo gané. Uy, y claro, lo primero que hizo fue a pedir protección a la policía. ¿Cuánto se ganó el hombre? 26.000 millones, de eso le sacan el 20% de retención. Le alcanza para el almuerzo al hombre. Sí. Hola, Gardiazabal, dos detalles, ya que usted terminó con la edad. Mire, doña Gina Parodi da noticias, dice que ahora sí hay plata para el programa de alimentación escolar, que se prepare, que esto va a ser la locura, que no, que plata sí hay. Que se aparezca. Y, hola, tiene razón, aquí me mandan la foto del ganador del Baloto. Sí, claro, ¿usted qué cree, que los datos míos son chimbones? No. Diciendo, pero pensé que el hombre buscaría pasar de bajo perfil. No le digo, por eso es que le eché el cuento. Oiga, bueno, vamos a esperar hoy. ¿Qué nos cuentan de Reficar en el Congreso, no? Bueno, estaré atento y mañana comentaremos el partido en Nacional. Y le agradecería que en el curso del día consiga un timbre más discreto. Hasta mañana. Cayeron todos.